Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Consúltale a Yossi. Ya tienes esa pregunta en la mente, te has concentrado, sabes lo que quieres aclarar y saber. Pues lo único que tienes que hacer es escoger un número con tu pregunta y mucha fe. Y yo, a través del tarot y del número, te voy a dar la respuesta. Comencemos entonces. Vamos a dividir el tarot en tres grupos. 1, 2 y 3. La suerte, ya sabes que está echada. Vamos a concentrarnos. Vamos a pedirle al universo y al creador de todo lo que es que nos ayude. Y comenzamos con el primer grupo. Los que escogieron el grupo número 1. Los que escogieron el grupo número 1 te dice: no todo se puede controlar en la vida. Puedes tomar decisiones muy acertadas, pero en el camino pueden surgir algunos cambios y tienes que adaptarte a ellos. Aún hay retrasos para lograr tus objetivos y generar esos cambios que necesitas. Simplemente tienes que confiar, tienes que organizarte, tienes que cambiar tu manera de ver las cosas para generar esos cambios y confiar en que los resultados se van a llegar a dar, pero a largo plazo, inmediatamente no. Vamos a los que escogieron el grupo número 2. Los que escogieron el grupo número 2, no te angusties, no te desesperes. Crees que todo no está como tú quieres, hay mucha incertidumbre y eso te genera estrés, te genera angustia, no sabes qué camino seguir. Y el camino seguir es el de la confianza en ti mismo y en que todo fluya. En que todo fluya porque la energía se está acomodando como tiene que ser, hacia donde se tiene que dirigir, que es a tu favor. Simplemente, como estás angustiado, como estás con la incertidumbre, generas una pesadez y un bloqueo. Si tú lo sueltas y dejas que sea como tenga que ser, va a ser como tú quieres que sea. Esa es tu respuesta. Ahora pasamos a los que escogieron el grupo número 3. Responsabilidad y trabajo, mucho aprendizaje. Acá te dice: tú estás trabajando por algo que quieres que se dé. Todavía está estancado, pero se va a llegar a dar en su momento, cuando le toca, cuando debe de ser. Todavía no es el momento. Pero te dice acá también: pero eso no quiere decir que no. Yo te aseguro que es un sí, pero no es el momento aún. No es una larga espera, es una corta espera, no te desesperes tanto, pero aprende en esta espera a ver algo que no estás viendo, que te va a ayudar hacia el futuro. Esa es tu respuesta. Y si tú quieres algo más personalizado, quisieses una lectura profunda de tarot o una interpretación profunda de tu carta astral para ver para qué estás acá, por qué venimos, cuál es tu misión de vida, cuáles son tus objetivos y cómo puedes mejorarlos, puedes ingresar aquí a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando.